Al Descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Hola, muy buenos días. Nos encontramos en el Parque Ezequiel Zamora, conocido también como El Calvario. Y es que hoy estaremos al descubierto en un programa especial cuando se cumplen 23 años del Caracazo. Disturbios y protestas que hace 23 años sacudieron al país. No solo la ciudad de Caracas, sino que se extendieron también por las principales ciudades del territorio. Hoy nos acompañan tres generales de la República. Ellos nos van a contar parte de lo que fue su vivencia y su experiencia el 27 de febrero de 1989. En ese momento eran tenientes y se encontraban adscritos a Casa Militar. Nos acompañan hoy justamente entonces el general de división Miguel Rodríguez Torres, quien es hoy en día director del SEBIN. También está con nosotros el vicealmirante Wolfgang López Carrasquel, comandante de la aviación naval, y el general de división Vladimir Padrino López, jefe de Estado Mayor de la Región Estratégica Central. Buenos días y bienvenidos al Descubierto. Gracias. Buenos días, Milagro. Bueno, han pasado ya 23 años y ustedes formaron parte de esas personas que vivieron muy de cerca la situación que se registró y las protestas, los disturbios y las acciones que se tomaron hace 23 años cuando el Caracazo. Hace 23 años, un día como hoy, nosotros éramos oficiales de la Casa Militar, de la Guardia No Presidencial, en el grado teniente, Fragato, nosotros tenientes del ejército. Ese día precisamente me encontraba yo en Barquisimeto, había una actividad con el presidente del momento, que era Carlos Andrés Pérez, de la presentación de un libro allá en un local en Barquisimeto. Inclusive yo fui quien recibe la llamada de un edecán que estaba en Caracas para participar en los hechos que estaban ocurriendo, y él decide venirse a Caracas, y más atrás pues todos los que estábamos, los elementos de seguridad, nos vinimos en autobús hacia la ciudad de Caracas, y ya había bastante convulsión en otras ciudades, o sea que llegar a Caracas fue un poquito complicado, ¿no? Arranca justamente estos disturbios en horas de la mañana. Estábamos hablando del segundo periodo del presidente Carlos Andrés Pérez. Ustedes acompañaban en ese momento al presidente, llegan a Caracas. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en la ciudad? ¿Logran ingresar al Palacio de Miraflores? Bueno, fíjate que si bien Miguel estaba en ese momento en un operativo de seguridad propio para el presidente en el área de Barquisimeto, en las primeras horas de la mañana, en particular, me correspondió ir dentro del plan de bienestar que tenía el personal de tropa del Regimiento Guardia de Honor a hacer unas coordinaciones en el Teresa Carreño. A primeras horas de la mañana realmente no había nada en los alrededores de lo que es el casco central de la ciudad. Sin embargo, una vez terminadas las coordinaciones que salimos, nos encontramos la Avenida Bolívar realmente en un estado de caos y anarquía, vehículos en sentidos contrarios, motos dirigiéndose a diferentes sectores y la gente en una protesta como reacción a los anuncios que se habían hecho por parte del Ejecutivo. Se dan instrucciones con la activación del Plan Ávila. ¿Cuál es el paso que sigue y cómo actúa la Fuerza Armada? Se puso en práctica o se activó el Plan Ávila, que era un plan para tomar el control de algunos puntos críticos de Caracas y para poner en funcionamiento, garantizar los servicios básicos y todo el funcionamiento de la ciudad como tal. Pero esta activación llevaba implícito una aberrante actuación dada por una orden expresa por el comandante en jefe del momento, y esta activación del Plan Ávila se convirtió pues en una anarquía, un desorden y más allá de eso en una masacre al pueblo venezolano por la desproporción que había en lo que nosotros llamamos el poder relativo de combate, que bueno, las armas de fuego del ejército traducidas en ametralladoras, armas colectivas, lanzacohetes y armas de alto calibre contra una población que bueno, si bien es cierto, una parte de ella estaba armada, bueno, no se compadecía las dos dimensiones pues, de las dos fuerzas. Era completamente desproporcionado. Y para reforzarte un poquito lo que decía el general Padrino, cuando se activó el Plan Ávila, las unidades que estábamos aquí, está la Guardia de Honor Presidencial, específicamente yo tenía aquí una unidad de comandos, nos tocaba patrullar los alrededores del palacio para proteger la sede del gobierno central. Y en una capilla que está aquí abajo, cerquita de aquí, se colocaban ametralladoras .50 y se disparaba indiscriminadamente sobre el barrio que está aquí al frente y sobre los bloques del 23 de enero para proteger los movimientos del presidente. Ahí no había preguntas de ningún tipo, ahí fue realmente una represión brutal que se ejerció sobre un pueblo que simplemente se volcó a las calles en protesta de un paquete que se estaba aplicando y que afectaba indudablemente a los más pobres, porque ese era un paquete para hacer más rico a los más ricos y más pobre a los más pobres. En ese momento se hablaba también que había que enfrentar las acciones vandálicas y que por eso se justificaba que había que tomar porque había un descontrol total. Los días previos a ello,
Hay que recordar que hubo acaparamiento, un alto nivel de inflación. Eso fue generando un malestar en la población. O sea, yo pienso pues que actos vandálicos, por supuesto que se produjeron, pero como respuesta a una situación que se venía dando. Y además de eso, cuando explota el 27 de febrero con el aumento de la gasolina y el aumento del pasaje, los transportistas protestando, el pasaje estudiantil no acatándose, todo eso generó una rebeldía en el pueblo. Y el pueblo es un día de rebelión popular, el 27 de febrero. Así lo vemos nosotros. O, los elementos de inteligencia no funcionaron debidamente. Vimos allí pues, que no estábamos preparados para un escenario de esa manera, mucho menos la Fuerza Armada, porque el ejército, hay que recordarlo, no está preparado para asistir con controles o control de orden público. Y si bien es cierto, la Guardia Nacional sí lo hacía en su medida, no es una Guardia Nacional como la que tenemos ahora, bien preparada, bien equipada, pero hicimos frente a la situación que se estaba presentando, se hizo frente de esa manera a la situación que se estaba presentando en Caracas. ¿Al Gobierno Nacional y a la Fuerza Armada, entonces, se le fue de las manos el control de la situación? No diríamos que se le fue el control, porque al final del camino hubo un resultado que apaciguó a la capital en alguna medida y a todo el país. Sin embargo, las acciones que se tomaron, a nuestro humilde entender, en aquel momento éramos oficiales jóvenes, éramos la juventud militar, conversábamos. ¿Qué pensaban? ¿Cómo veían? Bueno, yo pienso que tratando de hacer un contraste entre situaciones y comportamientos de lo que debe ser el manejo de la situación por el Ejecutivo y el Presidente de la República. En aquel momento, el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, pues sencillamente nos dio una instrucción de vayan y pongan orden, repriman bajo el esquema que sea, pero necesito que todo entre en calma. Si contrastamos eso con la situación que se vivió el comandante presidente Hugo Chávez Frías en abril de 2002, vemos un comportamiento totalmente distinto. En aquel momento de cuando Carlos Andrés, nosotros éramos tenientes y veíamos cuáles eran las instrucciones. En el momento de abril éramos comandantes de unidades tácticas, comandantes de batallones, y la instrucción que recibimos fue contraria. Fue manténganse en los cuarteles, vamos a esperar, no quiero muertes, no quiero sangre, por el contrario, quiero ver cómo manejo la situación de manera que haya la mayor cantidad de víctimas y vayamos a un mejor desenvolvimiento de la situación. Aunado a que, por supuesto, desde aquella época, desde el Caracazo hasta ese momento que vivimos, hubo un crecimiento organizacional dentro de la Fuerza Armada que llevó el crecimiento de valores, el crecimiento de equipamiento y una unión cívico-militar que definitivamente nos permite en estos momentos decir que el manejo de esos escenarios va a hacerse de la mejor manera. 3 años más tarde viene la intentona del 4 de febrero y esto al parecer, y según lo ha dicho muchas veces el presidente, fue un detonante. Aditivo importante, un detonante, ¿no? Que a lo mejor motivó o impulsó un poco ya esa conspiración y el MBR-200 que ya estaba dentro de la Fuerza Armada. Sí, cuando yo llegué a la Guardia de Honor, yo venía de pasar casi 4 años, unos 3 años, en la Brigada de Paracaidistas, en ese momento era un regimiento de paracaidistas, y ya yo venía tocado por el MBR-200. O sea, ya yo había conversado, había tenido discusiones con algunos compañeros paracaidistas que estaban involucrados ya en el movimiento, y uno tenía ya la inquietud de la necesidad de hacer algo ante las situaciones que se venían viendo en el país. Cuando llego aquí a la Guardia de Honor Presidencial, me toca vivir el 27 de febrero, que para mí fue la más grande motivación para después sumarme a la insurrección del 4 de febrero. Eso fue como el catalizador para que yo aceptara inmediatamente militar en las filas del MBR y participar en el alzamiento del 4 de febrero. ¿Se suman varios tenientes en ese momento al MBR-200? Es que el hecho de lo que nos tocó vivir, nosotros teníamos que recorrer los alrededores del centro de Caracas y ver cómo se disparaban los edificios, cómo se disparaba después el toque de queda y mataban a la gente como que si la gente fueran animales. A mí me tocó llevar un muerto a la morgue, y allá, no había ni acta, sino que échelo ahí, eran cerros de muertos que habían ahí y no había ningún tipo de control, era una masacre lo que se estaba haciendo. Eso indudablemente nos llevó a la reflexión. Nos hizo pensar en qué estábamos haciendo nosotros, que somos un ejército del pueblo, masacrando a nuestra propia gente. Porque en esas actividades en la calle podía estar un hermano de uno, un primo de uno, un familiar de uno directo, protestando contra un gobierno que lo que estaba tomando medidas para hambrear un pueblo. Entonces, todas esas reflexiones se hacían en la noche, cuando nos sentamos a conversar en pleno toque de queda,
e indudablemente quedó la inquietud que después sumó mucha gente al proceso del 4 de febrero. Han pasado 23 años y ustedes hoy en día son generales, en aquel momento eran tenientes, hoy ocupan, si se puede decir, cargos importantes y estratégicos dentro de la Fuerza Armada Nacional y muy comprometidos con el tema de seguridad. Una vez que vivimos el Caracazo y conversamos y vemos, damos un paso adelante, vemos la necesidad que existe de crecer como organización y ya no solamente a nivel ejército, sino a nivel de los otros componentes, porque hay que recordar que antes éramos componentes, estábamos cada quien por su lado, ahora somos una sola Fuerza Armada. Entonces, en ese espacio del Regimiento Guardia de Honor, que era uno de los pocos donde coincidíamos todas las Fuerzas Armadas porque habían representantes de cada uno de los componentes, pudimos nutrir parte de esta información y a raíz de la vivencia del Caracazo, pues consolidamos un piso que se regó a todas las Fuerzas Armadas. Y ese piso hizo que creciéramos en el marco del proceso revolucionario que se está llevando a cabo y existiesen reuniones que más adelante pues dieron pie a otras intentonas y a otros pasos que definitivamente pues se consolidan en lo que es el proceso revolucionario actual. La Fuerza Armada creció en valores, creció en organización y creemos que no solamente estamos apuntando a mantener el control propio del país, sino que estamos preparándonos inclusive para agresiones externas de la cual somos definitivamente objeto en algunos momentos. Recuerda que en ese momento la Fuerza Armada se movía en función de una doctrina definida por la teoría del enemigo interno y la seguridad nacional. Eso todo ha quedado desmontado y desmembrado con la Revolución Bolivariana. ¿Quién era el enemigo interno? Todos los grupos subversivos, que llamaban ellos subversivos, de izquierda, todo lo que fuera de izquierda, progresista, protestatario, todo lo que se negara a seguir con el modelo neoliberal que se estaba implementando era subversivo. Ese era el enemigo interno que venía de todo lo que era la Guerra Fría y todo eso. Esa era la doctrina que establecía una sociedad civil y una sociedad militar. Hoy eso quedó totalmente desmoronado y hay una sola Fuerza Armada unida junto a su pueblo y seguramente esos lazos de comunicación y de atención continua y de comunicación entre el pueblo y la Fuerza Armada nos podrían ayudar a manejar cualquier situación de descontento en la población. Queremos darle las gracias por compartir con nosotros estas experiencias, las vivencias. Ojalá más nunca tengamos que pasar momentos como estos donde se pierden tantas vidas de tantos venezolanos y el país se mantiene en zozobra. Bueno, hasta aquí llegamos al descubierto en el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo me despido y retornamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias. Milagro Zambrano.